Feliz sábado, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos. Yo realmente quisiera decirle que ese fue el himno especial y nos podemos ir para casa para estar más relajados. Pero hay algo que dentro de ti te dice no, pero tenemos que escuchar la voz de Dios. Estar aquí al frente realmente no es fácil. Pero me siento feliz y gozoso porque hoy vamos a hablar. De un Dios poderoso, me siento feliz y gozoso porque yo no le puedo decir no a un llamado del Señor. Preparado no estoy dispuesto, sí. Amén. Así de que preparado casi nosotros no podemos estar hermanos, porque si nosotros queremos llegar cerca de Dios fieles, no lo vamos a lograr. Acerquémonos a nuestro Dios, confiando que Él va a tener en sí el poder perdonar nuestras faltas y va a poder estar cerca de nosotros tal y como somos. Es por eso que hoy yo quiero compartir la palabra de Dios. Así que me siento afortunado, me siento feliz, me siento dichoso por estar acá compartiendo la palabra de Dios. Así que antes de hacer lo que les parece, si nos encomendamos a quien todo lo dirige, a nuestro Dios. Bendito y amante Padre, en esta hermosa mañana, eterno Dios, quiero suplicarte que tú estés conmigo que tú me puedas recordar lo estudiado, que tú me puedas Padre Celestial poner tus palabras en mis labios y prepara los corazones de los que van a escuchar y este mensaje pueda también ser compartido con otras personas que quizás no lo conocen, gracias eterno Dios porque confío en tu promesa y tú estarás conmigo a partir de ahorita, amén. Amén queridos hermanos, así es que yo estoy acostumbrado a meñarme un poco así que voy a tener que estar acá, eh, el título del tema es Un pacto de amor. Para comenzar, quisiera saber qué usted en sus pocas palabras, lo que usted repita yo lo voy a decir acá para que escuchen los que están en cámaras, qué usted entiende por pacto. A ver, levante su mano, ¿qué entiende usted por pacto? Un trato, muy bien, un pacto es un trato. Un trato entre dos personas o más. Un acuerdo de palabra, correcto, Pastor Kevin. Un convenio, perfecto. ¿Alguien más? Un pacto. Un pacto con Dios. Amén. Así es. Correcto. Tenemos la definición correcta. Mas, sin embargo, quiero que también humanamente escuchemos qué es un pacto y la busqué. Y dice así: pacto, de latín pactum, es un acuerdo, ustedes dijeron alianza, trato o compromiso, cuyos involucrados aceptan respetar a aquellos que estipulan. ¿Correcto? El pacto establece un compromiso y fija la fidelidad hacia los términos acordados o hacia una declaración. Por lo tanto, obliga al cumplimiento de ciertas. Pautas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ese es un pacto. Ese es un pacto de cualquier compañía acá que nos ofrece algún servicio. Cuando usted quiere coger su teléfono, el último que ha salido, ¿verdad? Usted va a cualquiera de las compañías. Cuando usted llega allá firma un contrato y usted le dice, ¿usted quiere este? Ok, le damos estos términos. Usted lo puede pagar de un solo o lo puede ir haciendo poco a poco mensualmente. Normalmente nosotros elegimos pagarlo poco a poco, ¿verdad? Bien por aquel que lo puede pagar de un solo, pero hay quienes prefieren hacerlo poco a poco porque es más uh, factible para nosotros. Entonces usted está firmando un convenio, un pacto con esa compañía que usted va a ser responsable de pagar ese electrónico, ¿correcto? Así similarmente entendiéndolo en esas, en esas palabras, así también cuando usted adquiere alguna casa, usted hace un convenio, un pacto. Si usted no cumple ese convenio, si usted no cumple ese pacto, va a tener consecuencias. Se le va a venir la ley de este mundo, le va a venir a quitar lo que usted ha adquirido por incumplimiento, por incumplido. Entonces, de una u otra manera, a nosotros nos conviene cumplir el pacto. Eh, me recuerdo que en mi infancia, a mis 14, 15 años, mi padre hizo un gran, eh, un gran negocio con un gran amigo de su infancia. Este le vendió un árbol grande, ¿verdad? Mi padre le dijo a él que, que, que estaba interesado en comprárselo y se lo vendió porque lo necesitaba para, para ciertas cosas en casa y así lo hizo. E hicieron este convenio. Mi padre le dijo a él, Ok, yo por el momento no necesito ese árbol. ¿Será que se lo puedo pagar ahorita? Y adelante puedo venir y, y botarlo para la madera que necesito. Y él dijo: Ok, no hay ningún problema. Pasaron los días, queridos hermanos. Pasaron los meses y algunos años. Y de repente mi padre nos dice a nosotros: Vamos, vamos por ese árbol. Y bueno, y nos fuimos. Tuvimos, me recuerdo que teníamos que caminar. Una hora y media para poder llegar a ese lugar. Una hora y media. Este, teníamos que cruzar dos ríos. Teníamos que madrugar. Llegábamos es mojados. Porque por la mañana hay mucha, eh, ¿cómo se llama? Eh, esa rocío en, 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 ahí al, alrededor de la vereda. Entonces uno llegaba mojado. Pero ahí íbamos felices. Bueno, yo no tan feliz porque no me gustaba esa área de trabajo porque era muy fuerte, pero doy gracias a Dios porque mi padre nos enseñó eso, ¿verdad?, ser fuertes. Entonces íbamos por allá felices y contentos. Me recuerdo que mi papi siempre agarraba su, su motosierra y se la cargaba acá y e íbamos. Cuando llegamos al sitio, queridos hermanos, la sorpresa fue que solo encontramos el tronco. El árbol ya no estaba en el sitio. Mi padre se enojó, mi padre comenzó a, a, a decir cosas, eh, qué fue lo que pasó, eh, ¿qué, yo no entiendo y entonces él comenzó a enojarse por sí, algo pasó y entonces voy a ir para, para allá con este amigo y se fue y ahí lo yo Cuando llegamos al sitio, el hombre tenía una buena respuesta, ya estaba preparado este hombre. Mi papá estaba muy enojado por lo que había visto. Este hombre le dice, ¿sabes? Cirilo, este, lo que pasa es que vino fulanito y él me ofreció el doble de lo que tú me diste, por lo tanto yo se lo vendí, pero no he, no he rompido el pacto contigo. Yo aquí tengo su dinero y le regreso la parte suya. ¿Cumplió el pacto? No lo cumplió. Él cree que sí, porque le estaba regresando, porque no estaba quedando en deuda, pero no cumplió el pacto ese día mi papá se quería convertir en karateca ese día mi papá queridos hermanos lo vi muy enojado sangoloteaba sus manos meñaba sus manos para un lado para otro discutiendo con él cómo tú me vas a hacer esto nosotros como pequeños desde ahí de un punto de vista solo mirábamos el panorama sabía que mi papá no iba a ser capaz de empuñar la mano y, y hacerle algo a este hombre pero humanamente se enojó. Humanamente mi padre puso la confianza en un amigo. Humanamente nosotros podemos poner la confianza en un hombre. Pero hay queridos hermanos, tengamos mucho cuidado con quién pactamos. El tema de hoy se trata de eso. De que nosotros tenemos que pactar, pero no con hombre. Nosotros tenemos que pactar con el que todo lo sabe con el que te ha creado, con el que te ha hecho, desde los pies a la cabeza te conoce y él no te va a fallar. ¿Sabes quién es? Es tu Dios, es mi Dios. Un pacto con él es un éxito total en tu negocio, en tu profesión. Un pacto con Dios no hay pierde, porque el Señor va a cumplir las reglas que te va a decir. El Señor lo va a cumplir. El Señor no va a romper ese pacto. Si el Señor ha dicho, te voy a bendecir, es porque lo va a hacer. Si el Señor ha dicho, yo te voy a llevar por tierras nuevas y vas a predicar la palabra de Dios, es porque tú lo vas a hacer. Porque quien está hablando es nuestro Dios que no falla. El de la dificultad somos nosotros. La dificultad es el ser humano que suele... A cambiar su palabra, mayormente que no, cuando no estamos en Cristo Jesús. Querido hermano, hay un camino a seguir cuando tú y yo pactamos. Hay solo un camino que te lleva al éxito total en cualquier situación. ¿Cuál es ese camino? La, el camino de la obediencia. Ese es el único camino que Dios te quiere mostrar para que tú puedas ser feliz en este mundo. El camino de la obediencia para los niños, para los jóvenes, para los adultos. Lo único que el Señor quiere es estar en contacto contigo. El Señor lo que quiere es que tú hagas un pacto con Él. Estando allí, el Señor te va a indicar el camino a seguir. Pero ese camino es obediencia, únicamente obediencia. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos más fácil. Nosotros buscamos otra opción y entonces ya le buscamos la opción de la desobediencia. Entonces ya hay dos caminos a seguir. El camino espiritual, obediencia. El camino humano y no acorde a las cosas de Dios es la desobediencia. Entonces ahí está el gran fallo de nosotros, cuando hacemos las cosas pensando que están bien. Quiero, quiero hablarles y recordarles a usted de un rey. Este es Salomón. Conocemos la historia de Él, fue una historia excelente para nuestras vidas, para que cada uno de nosotros la apliquemos. Él era un hombre consagrado a Dios desde niño. Nuestro Dios eligió a su padre David y también lo eligió a Él para hoy en día nosotros escuchar la palabra, el nombre de Él, Salomón. Hoy esta historia nos quiere decir a nosotros qué es lo que nosotros realmente tenemos que hacer en medio de estas dificultades que estamos cruzando. ¿Podemos nosotros pactar con nuestro Dios, queridos hermanos? ¿Será que todavía está habilitado esa opción? Claro que sí, en todo momento está la opción de pactar con nuestro Dios. Pactar con nuestro Dios es tú dedicarle algo a Dios, dedicarle tu vida a Dios, dedicarle el servicio a Dios, dedicarle tu negocio a Dios, dedicarle cualquier cosa que sea en beneficio para la obra de Dios y está al servicio de Dios tú vas a pactar y el Señor te quiere bendecir. Mira como la lectura, la lectura que tuvimos cuando nosotros tenemos esta vida de obediencia dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28:1 acontecerá que si oyeses atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Alabado sea la palabra de Dios, querido hermano. Cuando nosotros escuchamos la voz de nuestro Señor Jesucristo, entonces el amparo de nuestro Dios está allí con nosotros. Cuando nosotros nos dejamos guiar por esa voz, entonces estamos por el camino correcto. Cuando Salomón hubo terminado su casa y la casa de Dios. Él hizo una oración en donde invitaba a nuestro Padre Celestial, a su Dios, a que reinara en ese templo. Le dedicó ese, tem ese templo porque era para él, para que él habitara en ese lugar. ¿Verdad? Estaba pactando: Señor, mi Dios, yo te invito a que vengas acá para cuando tu siervo venga a orar, tú escuches esta oración. Para cuando tu pueblo venga a orar a este templo, tú los escuches y tú aceptes todo lo que te. te todo lo que te rindamos en este lugar. Y más aún, dice Salomón, cuando venga la gente extraña a orar acá, tú, los, tú les escuches. Él estaba dedicándole ese templo porque era ese templo era espectacular, el que él había finalizado. Porque Salomón desde, desde pequeño pidió sabiduría, ¿correcto? Para que Dios le guiara, para que Dios les ayudara a guiar ese pueblo que era grande como la arena del mar, dice la palabra de Dios, que era este pueblo de allí. Queridos hermanos, el Señor se la le acerca. Les invito a que puedan abrir la palabra de Dios en Primera de Reyes 9:5. Por favor, vamos a ver lo que nuestro Señor le dice aquí. Primera de Reyes, ¿lo tienen? Bien, Primera de Reyes. Dice aquí. Vamos a ver después de que Él dedicaba a este. Primera de Reyes 9. Versículos 4 y 5. Bien, dice así la palabra de Dios. Oiga lo que el Señor le dice a este rey Salomón. Y si tú andas delante de mí como anduvo David, tu padre, en integridad de corazón, en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré. El trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como le, le prometí a tu padre David. Cuando dije, nunca faltará un descendiente tuyo en el trono de Israel. El Señor le estaba recordando lo que le había dicho a su padre. Que él mismo iba a estar allí, ¿verdad? En ese templo. Que sus ojos y su corazón iban a estar ahí. Le estaba diciendo a, a, a Salomón. No te preocupes. Yo voy a estar acá. Yo voy a estar contigo. Pero le estaba diciendo... Que se mantuviera ¿qué? allí con él, escuchando, sus guardando sus mandamientos, que estuviera ahí. Y así lo hizo, queridos hermanos, por mucho tiempo. La fidelidad de Salomón fue grande. La bendición que recibió Salomón fue grande. Ustedes saben que él, en la historia de Salomón, él recibió muchas bendiciones recibió mucho, mucho dinero, muchas cosas, porque la gente lo admiraba, porque la gente quería conocer de su sabiduría, porque la gente quería conocer de ese Dios al quien él honraba, porque durante los primeros años de Salomón, queridos hermanos, esa vida anduvo en constante consagración con nuestro Dios. Mira lo que nos dice aquí el libro de Patriarcas y Reyes 22.3 dice durante muchos años la vida de salomón quedó señalada por su devoción a dios su integridad y sus principios firmes así como por su estricta estricta obediencia a los mandamientos de dios estaba claro eso era él escuche querido hermano quien encabezaba, quien encabezaba toda empresa toda empresa importante y manejaba sabiamente los negocios relacionados con el reino su riqueza y sabiduría, los magníficos edificios y obras públicas que construyó durante los primeros años de su reinado, la energía, piedad, justicia y magnidad que manifestaba en su palabra y hechos le conquistaron la lealtad de sus súbditos y la admiración y el homenaje de los gobernantes de muchas tierras. ¿Estaba siendo bendecido este hombre? Claro, claro que estaba siendo bendecido, queridos hermanos. Él había hecho un pacto con Dios desde hace mucho tiempo. El Señor le estaba recordando lo que él tenía que hacer. Mientras que Salomón se mantuvo fiel, queridos hermanos, mientras que Salomón estuvo allí con Jesús obedeciendo todo. Toda cosa que Él hacía lo hacía en el nombre del Señor Jesucristo, exaltando a su rey, exaltando a su Dios. Es por eso que Él cada vez era más grande. Y el Señor le, le prometió que no iba a haber un rey como Él, como, ni como lo hubo atrás ni adelante, queridos hermanos. Dios le iba a dar su bendición total. Él comenzó siendo obediente. Y todo iba muy bien, queridos hermanos. Hasta que llegó algo delicado a la vida de Salomón. ¿Sabes? Hay una dificultad que nosotros tenemos, queridos hermanos. La dificultad puede ser que tú le puedes pedir sabiduría a nuestro Dios, y Dios te la va a dar si tú se lo pides de todo corazón. A Salomón le faltó algo, pedirle a nuestro Dios. Él pidió por sabiduría, Dios se la dio. Y lo bendijo grandemente. Quizás le faltó pedir permanencia. Permanecer en la verdad. Permanecer sabio para siempre. Porque según la palabra de Dios, mira lo que le pasó a él. En el mismo libro de Pratarcas y Reyes, en, el, en la página 37.3 dice. Escuche muy bien lo que pasó, queridos hermanos. La trampa total del enemigo para distraer el plan de Dios en la vida de Salomón. Al procurar fortalecer sus relaciones con el poderoso reino situado al sur de Israel, Salomón penetró en terreno prohibido. Oiga usted, Salomón penetró en terreno prohibido. Satanás conocía los resultados que acompañaban la obediencia. Satanás sabía que el éxito que iba a seguir teniendo Salomón iba a ser grande. Entonces, Satanás tenía que hacer algo. Mira lo que nos dice aquí nuestra hermana Elena G. de Juárez. Y durante los primeros años, dice... Satanás conocía los resultados de la, los resultados que acompañaban la obediencia de Salomón y durante los primeros años del reinado de Salomón, que fueron gloriosos por la sabiduría, la beneficencia y la integridad del rey, procuró Satanás introducir influencias que minacen, minacen insidiosamente la lealtad de Salomón a los buenos principios y le indujese a separarse de Dios. Por el relato bíblico sabemos que el enemigo tuvo éxito en ese esfuerzo. Y Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, porque tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Él iba bien todo hasta que fijó sus ojos. Entonces el enemigo sabía que de esa manera iba a comenzar a ganar la pelea. Miren cómo trabaja el enemigo, queridos hermanos. Tengamos mucho cuidado nosotros. Porque el enemigo de una u otra manera quiere hacer que tú no llegues al final, a ese día glorioso. El enemigo quiere siempre estorbarte tu vida para que el plan de Dios no continúe. La vida de Salomón era bendecida. Era abundante, era dichosa, no le hacía falta nada. Era un hombre con mucha estrategia. Pero mira, aquí Satanás lo que lo que dice: Tenía que minar poco a poco. Usted sabe cómo qué es esa palabra: minar. O sea que cuando usted, cuando los cuando están buscando un tesoro y quieren buscar algo ahí en piedra dura, y ponen un huequito ahí, ponen una mina, y pum, eso va explotando poco a poco, poco a poco, hasta que se abre el espacio para poder entrar insidiosamente, la palabra insidiosa que contiene un engaño oculto o disimulado para perjudicar a alguien. Por eso Satanás sabía que iba a trabajar poco a poco en él. Desde un punto de vista humano, este casamiento con esta, con esta mujer con la hija del faraón, aunque contrariaba las enseñanzas de la ley de Dios, pareció resultar en una bendición para Salomón, ¿verdad? Porque la esposa pagana, de, porque la esposa pagana de Salomón se convirtió y participaba en el culto del verdadero Dios. Se había ganado una alma para Dios. Qué bonito, ¿cierto? Pero el propósito no era ese. Salomón pensaba que lo había logrado. Y muchas veces ahí está la equivocación de nosotros. Nosotros pensamos que está bien, pero el camino al final no. El resultado no lo va a hacer saber que lo que hemos hecho está equivocado, queridos hermanos. Así lo hizo según la historia, ¿verdad? En donde ahí comenzó el enemigo a trabajar, a trabajar. Y lamentablemente, lo que dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 11, 1 Reyes 11:1:3 dice: Escuchen, queridos hermanos, cuánto se apartó Salomón de nuestro Dios. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del farabón, al faraón, a muchas mujeres extranjeras: a las de Moab, a las de Amón, a las de Don, a las de Sidón. Queridos hermanos, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas llegarán se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Ya estaba advertido y estas pues a estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo no solo una, tuvo cuántas, setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas. Como que se había desviado un poquito. Ganó muchas almas. Se desvió un poquito. Se desvió demasiado, queridos hermanos. Lamentablemente. Estás analizando tú cómo el enemigo puede ir trabajando en aquel líder, en aquel pastor, en aquel anciano, en aquel director de iglesia. Puedes Tú comenzar a analizar a ti mismo también si hoy tú te encuentras firme, pide permanencia a nuestro Dios, pide que Dios siempre te ampare, que si tú estás predicando la palabra de Dios, pida que nuestro Señor te aparte de todo mal. Es una oración personal. Bendíceme, Padre. Amp Párame de las tentaciones, aléjame del vicio, aléjame de estos pensamientos, quítame, quita de mí los, las cosas que me van a apartar de ti. Esas tienen que ser nuestras oraciones constantes. Si tú estás en las manos de Dios, pide permanencia, querido hermano. Sabiduría la podemos pedir y Dios nos la va a dar. Pidamos también permanencia, porque Salomón pidió sabiduría y lamentablemente tuvo esta dificultad. ¿Y saben cuál fue lo peor de todo? Que nuestro Dios se lo había anticipado. Y por amor, venga usted, ahí está la historia, y por amor a ellas, comenzó Salomón a rendir culto a sus dioses paganos. Entonces, con tal de satisfacer la necesidad de cada mujer, de cada esposa, entonces Salomón dice la palabra de Dios que iba, y con tal de hacerla feliz, porque la amaba, entonces iba. Y adoraba con ellas por allá. Y se fue apartando poco a poco de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios celoso, queridos hermanos. Nuestro Dios nos ama, pero Él nos quiere únicamente para Él. Únicamente. Yo quiero a mi esposa para mí, únicamente para mí. Yo no la quiero compartir con nadie. Ni creo que ella me quiera compartir con nadie. Similar es el amor de Dios hacia, hacia, hacia nosotros. Él es celoso, querido hermano. Él, él te quiere únicamente para ti, que tú le adores a Él. Él quiere trabajar contigo. Él quiere que tú puedas hacer un pacto de amor con Él. Entonces el Señor va a, ver, va a dejar ver su mano, su poder en tu vida, querido hermano. Si nosotros confiamos en nuestro Dios, entonces el éxito de nuestra vida. Está garantizado. No es malo pactar con nuestro Dios. Pactar con nuestro Dios es una gran bendición, queridos hermanos. Pactar con nuestro Dios nos conviene a todos nosotros, amados del Señor. En estos tiempos, en estos tiempos de pandemia, ¿podremos nosotros pactar con nuestro Dios? ¿Tú crees que necesitas pactar con nuestro Dios en este tiempo? Sí, amén. Que se escuche, queridos hermanos. Querido amigo que estás allá a través del internet, a través del YouTube de la iglesia. ¿Crees tú que es necesario pactar en este tiempo con Dios? Claro que sí, querido hermano y amigo. Es necesario que pactemos con nuestro Dios en medio de esta dificultad. Porque hay de nosotros, queridos hermanos, si confiamos en el hombre. Hay de nosotros, si confiamos en una compañía. Hay de nosotros, si confiamos en nuestro patrón. Hay de nosotros, queridos, porque ellos pueden cambiar. Ellos pueden elegir a otras personas, quizás mejores que nosotros, pero no espirituales como nosotros, no conocedoras como nosotros. Entonces, queridos hermanos, a nosotros nos conviene pactar con nuestro Dios. Queridos jóvenes, a nosotros nos conviene estar cerca de Dios. ¿Qué es lo que te está apartando, querido hermano, de Dios? Quizás es tu deslealtad hacia el servicio de Dios. Si tú estás bajo de servicio en tu corazón, de ánimo para venir a la iglesia, y tú ya no sientes el deseo de estar aquí en la iglesia, y sientes que allá afuera estás más feliz, te suplicamos en esta hermosa mañana que tú puedas orarle al Señor para que te regrese a ese amor, para que te vuelvas a enamorar de nuestro Dios, para que sigas adelante y para que sigas en la permanencia que nosotros tenemos que tener, queridos hermanos. Amados del Señor, ¿saben? Salomón, a pesar de tantas cosas, después de que fue fiel a Dios y una parte de su vida, al final de su vida, fue... Un hombre que se apartó de Dios, pero sabía lo que tenía que hacer. Y luego Salomón también encontró al final de sus últimos días el arrepentimiento, y volvió otra vez al camino donde tenía que estar desde el principio, donde no tuvo que apartarse. Dice la palabra, dice los escritos de nuestra hermana Elena G. de Juay, hablando del arrepentimiento de Salomón. Dice así. Los últimos escritos de Salomón, escucha querido hermano, revelan que él, que él fue comprendiendo cada vez mejor cuán mala habían sido su conducta y dedicó atención especial a exhortar a la juventud. ¿A quiénes? A los jóvenes. ¿Por qué? Solo Salomón sabrá por qué. Pero dice aquí la palabra de Dios a exhortar a la juventud acerca de la posibilidad de caer en los errores que le había hecho malgastar inútilmente los dones más preciosos del cielo. Con pesar y vergüenza confesó que en la flor de la vida, cuando debiera haber hallado en, en Dios consuelo, apoyo y vida, se apartó de la luz del cielo y de la sabiduría de Dios y reemplazó el culto de Jehová por la idolatría a fin. Al fin, habiendo aprendido por triste experiencia cuán insensata es una vida tal, su anhelo y deseo era evitar que otros pasen por la amarga experiencia por la cual él pasó. Él pasó muy malos momentos cuando se apartó de Dios. Pero tenemos un Dios amoroso, queridos hermanos. Y quiero recordarles a ustedes que Dios no le quitó todo. Y aquí quiero entrar en un detalle para ir finalizando. Un detalle muy especial. Para ti especialmente que eres padre, para ti que eres hijo. apliquemos en nuestra vida. ¿Sabes, querido hermano? Dice la palabra de Dios que que es al, al final de, de los, del tiempo. Salomón, eh, Salomón, Dios se enojó con él por lo que había hecho. Totalmente se enojó. Pero el amor de Dios es tal, queridos hermanos, que él no quiso, no quiso quitarle a Salomón en sus días su bendición. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios que en ese tiempo. Dios se acercó a Salomón y le dice sabes que no te voy a quitar acá, no te voy a quitar tu reino, vas a permanecer aún ahí, vas a permanecer ahí y se lo, voy a, se lo voy a quitar pero más sin embargo no se lo voy a quitar todo, va a ser de uno de tus descendientes, de tu hijo, allá lo va a ser, más sin embargo va a tener algo, pero ya no lo va a tener todo Pero sabe por qué estaba haciendo esto nuestro Dios? Por amor a mi hijo David. Porque él me amó. Porque él me fue fiel. Mira hasta dónde alcanzó la bendición de David a los últimos días de Salomón. Qué belleza, queridos hermanos. Qué belleza, querido padre, querido hijo. Levantemos nuestras vidas. Consagrémonos a Dios. Porque el Señor ha dicho, si nosotros no obedecemos, Primera, segunda, tercera y cuarta generación va a haber castigo. Pero aquí vemos que primera, segunda y tercera generación también alcanzó la bendición de nuestro Dios. Por amor a mi hijo David, yo no te voy a quitar de acá. Y vas a continuar. Nuestro Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios no nos quiere quitar lo que Él nos ha dado, queridos hermanos, querido joven. Nuestro Señor quiere que nosotros sigamos disfrutando de nuestras bellas casas, de nuestra bella profesión. Nuestro Dios quiere que sigamos disfrutando de ese dinero que Él nos está dando. Nuestro Dios quiere seguir bendiciéndonos. Por favor, pueblo de Dios, pactemos con nuestro Dios. Es tiempo de hacerlo de todo corazón. Es tiempo de obedecer la voz de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tiene todos los que participan de sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Salmos 111, 10, Jeremías 17, Romanos 12, 1 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que con... Comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. Que la palabra de Dios quede en tu corazón, querido hermano. El pacto de Dios, hay solo un camino a la, fel a la felicidad, es la obediencia. Búscale la otra salida y mira lo que puede pasar. Vamos a fracasar. ¿Será que nosotros podemos en esta hermosa mañana poderle decir a nuestro Señor Jesucristo, hoy Dios quiero pactar contigo, te rindo mi vida, te rindo todo mi ser? De una u otra manera, tú y yo hemos pactado, querido hermano. Cuando tú pasaste al la agua, la agua del bautismo, tú has decidido seguir a Cristo, has hecho un pacto de amor. Mantente firmes, mantente allí para que la palabra de Dios sea fructífera en la vida de nosotros. Dios les bendiga y Dios les guarde en medio de esta pandemia que estamos teniendo. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Que las bendiciones del cielo caigan a tu hogar, caigan allí cerca de ti para que tú puedas recoger de esas bendiciones de Dios. Para que no haga falta ni un hijo. De, de, de nuestro Padre Celestial, mendigue el pan, porque Dios es un Dios poderoso y Dios ha prometido estar con nosotros, queridos hermanos. No dudemos de la presencia de Dios. Si has perdido tu trabajo, no te preocupes. Pacta con nuestro Dios y vas a ver cómo Dios te va a encontrar un trabajo y vas a ser el dueño de tu propia empresa si pactas con Dios en fidelidad. Dios les bendiga enormemente. Que la paz de Dios sea con ustedes. Amén.